Hoy le damos la bienvenida a Álvaro García, jugador procedente del Alicante, que juega por banda, aunque es diestro, como sabéis, puede jugar perfectamente por las dos bandas y que ocupa plaza de sub-23. Al principio, darle la bienvenida a Álvaro, que triunfe con el Cádiz, que no solamente cumpla el contrato que hemos firmado, sino que después venga muchas renovaciones, porque eres una persona muy joven y puedes estar aquí con nosotros muchos años. Pues nada, solo puedo decir que estoy muy contento de haber llegado a un club como el Cádiz, que me han hablado muy bien de él, y aunque venga de un club como el Alicante, que estaba en segunda A, para mí me llena de alegría haber llegado a este club, ¿no? Cuando me hicieron la oferta, pues prácticamente no me lo pensé y sabía que quería jugar aquí. Vengo, pues bueno, aunque tenga 22 años solo, tengo bastante experiencia en jugar playoff, y pues vengo para ayudar al equipo a ascender a segunda. Y pues como dice Julio, me considero un jugador rápido, habilidoso y que aunque sea diestro, pues me siento más cómodo jugando por la izquierda. Bueno, los que estamos dentro, bueno, en los vestuarios se comenta, no es tan raro, ¿no? Yo he tenido varios compañeros que siendo zurdos le han gustado más jugar por la derecha y siendo diestros le ha gustado también jugar más por la izquierda. ¿Qué conoces del Cádiz, de la ciudad, de su tío, compañero? Pues bueno, llevo prácticamente 3 días aquí. La verdad que lo poco que he visto, se ve que es un club muy bien organizado y, bueno, ayer estuve ahí en la ciudad deportiva y solo hay que verla para ver que, pues, es una pasada, ¿no? ¿Con qué aspiraciones llegas a Cádiz? Un puesto número 11 está complicado, aunque se están quedando jugadores muy competitivos fuera de la convocatoria, no sé cómo llegas a Cádiz. Pues yo me llevo a Cádiz con la ilusión de jugar, claro. Está claro que porque sea un refuerzo de invierno no tiene que jugar de titular obligatoriamente. Sé que no va a ser así, sé que me lo voy a tener que trabajar mucho, y igual que todos mis compañeros, o sea que me considero uno más y que en los entrenamientos es donde me tendré que ganar el puesto en el 11 titular. ¿Cómo eres como futbolista, Álvaro? Me hablaba muy bien, gran futbolista, rápido, veloz, bueno, uno contra uno, ¿cómo te ves? Pues ya he dicho, me considero un jugador rápido y habilidoso con el balón, pero aparte tengo humildad y ganas de trabajar todos los días, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Te da bien una jugada al parado? ¿Te da bien las faltas? Pues últimamente en el equipo donde estaba me han dado más protagonismo en jugar a balón parado. Una patadita, vamos. Sí, vale.